Nosotros por este lado pues vamos a arrancar con nuestro siguiente conferencista. Él es el señor José Quintero Frías de GV Advisors. Nos trae la conferencia Experiencia del Empleado, Ventajas Competitivas en un modelo de trabajo híbrido. Les cuento que don José es un ingeniero experimentado en la industria de telecomunicaciones, banca y energía con más de 20 años de experiencia internacional en países de Sudamérica y el Caribe. Él es especialista en gerencia de proyectos y servicio al cliente, así como gerente de tecnología de la información, preventa de software y servicios de valor agregado. Así que por acá ahora sí tenemos a Don José, vamos a recibirlo con un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Con bastante trueno por aquí. Vamos a ver que no, que no nos mojemos, que no salgamos de acá. Bueno, saludos a todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar entonces una pequeña charla que está orientada a una realidad que nos comenzó desde el 2020 con el COVID, cuando todos fuimos a casa y tuvimos de la noche a la mañana que comenzar otra vez a repensar y a transformarnos en cómo hacemos. ¿Cómo hoy en día, que ya el COVID... Oficialmente se fue, por cierto, a principios de esta semana, oficialmente la Organización Mundial de la Salud la decretó como fin de la pandemia. Pero ¿qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué nos dejó de enseñanza y cómo nos podemos mantener competitivos en lo que nos quedó, en los avances? ¿Qué es lo que viene después? Antes de comenzar, quisiera hablar un poco acerca de nuestra compañía, de GB Advisors. Nosotros somos proveedores de soluciones líderes en ITSM, incluyendo Freshworks, que, que eh, quienes estamos patrocinando el día de hoy. También hacemos gestión de trabajo y atención al cliente, pero nuestro foco principal, algunos de ustedes ya lo hemos visto las caras en el boot número 5, es el de impulsar la transformación digital y optimización de procesos, con el objetivo de potenciar el crecimiento de empresas a través de asesorías personalizadas, implementaciones de soluciones y acompañamiento de transformación de procesos de negocio, incluyendo los procesos que vamos a ver el día de hoy. Nuestra historia un poco brief es que comenzamos el 2004 en Puerto Rico, hemos ya tenemos cerca de 20 años en el negocio, eh, nos hemos expandido a todo el área de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Hoy por hoy somos eh, partner platinum de Freshworks a nivel de todas las Américas, más de mil clientes confían en nosotros. Para conectar con tecnología de punta sus procedimientos. Como lo mencioné, llevamos desde el 2020, coincidencialmente desde que comenzó la pandemia, de forma continua hasta el 2022, como Partner of the Year de la TAM y América, y actualmente conservamos el, la distinción de Platinum Partner para Freshworks. Así que, conectando personas, tecnologías y procesos, el día de hoy vamos a ir un poco más allá y aprender, sobre todo, de los procesos que nos dejó la pandemia y el de cómo podemos seguir con el trending de lo que es el negocio híbrido. En primer lugar, ¿cuáles son los principales eh, retos que los líderes de tecnología de información y de otras áreas tienen que tener siempre con el tema de lo que el COVID nos trajo? En primer lugar, tenemos que garantizar una tecnología de información ininterrumpida para las operaciones comerciales. Hay que considerar de que ya tecnología de la información no son tickets, no son equipos, no es electrónica, no son ingenieros. La tecnología de la información ha evolucionado necesariamente para convertirse en una función de facilitación del negocio. Ya no tenemos que estar pensando más en los ingenieros de soporte, en los ingenieros de implementación, todo está girando en torno a la tecnología. Y al convertirse la tecnología de la información en una herramienta de facilitación de mi negocio, es imperativo y uno de, los principales, este, uno de los principales retos en estos días es que esa tecnología de la información sea ininterrumpida, ya que se interrumpe y no estamos hablando ya de un servidor que se cayó. Se interrumpe y estamos hablando ya de revenue que mi compañía deja de percibir. Estamos hablando ya de pérdida de dinero. Estamos hablando ya de una infinidad de procesos de negocio que no teníamos idea que dependían de ese servidor que se cayó, o no teníamos idea de esa persona que trabajaba con este procedimiento, pasó, generamos pérdidas. Un dato interesante de Harvard Business Review es que el 80% de los gerentes de tecnología de información dijeron que la modernización de sus capacidades solamente de ITSM y ITOM, o sea, estamos hablando solo de gestión de servicios y gestión de operaciones, entre las dos principales vertientes de tecnología y de información, son críticos o muy importantes para sus negocios, sin importar de nuevo el rubro en el negocio en que estén. El segundo reto es proporcionar satisfacción a los empleados. Esto es sumamente importante, ya que un empleado satisfecho es un empleado que me otorga a mí capacidades para poder crecer mi negocio. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Y el énfasis aquí principal, y ustedes recordarán el título de la conferencia, es la experiencia del empleado, no del negocio y no de los productos, sino del empleado. Proporcionar satisfacción a los empleados es tan importante como proporcionar mejora al desempeño de sus funciones. E incluso el 82% de los mismos gerentes de tecnología de información que fueron encuestados dicen que la felicidad de los empleados en el trabajo ciertamente se ve significativamente afectada por el desempeño de su tecnología en el lugar de trabajo. no basta solamente con que el empleado esté satisfecho, sino que tenga las herramientas adecuadas para poder realizar sus, eh, sus funciones. el tercer reto tenemos la tecnología, tenemos los empleados, ahora tenemos es el entorno en donde nos movemos acá. el futuro del trabajo es un hecho, el futuro del trabajo es un trabajo híbrido. Muchas personas nos fuimos a casa por razones de pandemia, por razones eh, este, de salud. Cuando termina la pandemia, que ya está, eh, los efectos de hecho de, incluso van a empezar a sentirse apenas ahora, pero ya a partir de finales del año pasado, muchas empresas comenzaron a abrir sus puertas. ¿Qué ocurrió? Vamos a entrar un poco más en materia en la siguiente lámina, pero básicamente... Se, lo que ocurre es que el empleado abrazó lo que es la, el, la metodología de trabajo híbrido. El empleado ya sabe que hay vida laboral más allá de las oficinas. Ya sabe que cuatro paredes no me definen a mí lo que yo hago, no me definen a mí lo que yo soy como empleado. Lo que me define a mí lo que yo soy es mi satisfacción, mi tecnología y el cuarto reto la herramienta adecuada, la herramienta de tecnología adecuada, porque ese es otro reto muy importante, no solo lo de la redefinición, más bien lo de la asunción de que el futuro del trabajo es un futuro híbrido, ya no solamente todo remoto, aunque las encuestas del año 2019-2020 indicaron que el 73% del personal de TI se espera que sea totalmente remoto para este año el 2023, y el año pasado cerró con aproximadamente un 60-65%. Así que uno dirá, la pandemia terminó porque sigue creciendo la tendencia. Se trata de eso, se trata de una evolución natural que ha realizado las operaciones. Volviendo con el tema número 4, elegir la herramienta ITS en adecuada, tenemos que tener pendiente de que ya no se trata solamente de adquirir o promover la herramienta más cara ni promover o adquirir la herramienta más completa. Es un tema de promover y adquirir la herramienta más óptima. No todas las herramientas son one size fits all, no todas las herramientas funcionan como una talla única. Y en este mundo de competitividad, donde existe una apertura tan grande, sobre todo de tecnologías cloud, muchos de mis colegas que me precedieron hablaron de eso, tenemos que tener mucho cuidado de no perder dinero, porque al final del día... No es responsabilidad de la herramienta el de lograr mi revenue, es mi responsabilidad el de dimensionar correctamente la herramienta que yo estoy adquiriendo para que haga justo lo que necesito con proyección de crecimiento, no menos y no más. Un dato interesante acá es que se espera que para este año los líderes de investigación y operaciones de las compañías gasten hasta 750 millones de dólares. En compra de funciones, en herramientas, sobre todo de ITSM, que son las herramientas más clásicas que tenemos de tecnología de información. Hablamos de herramientas de manejo de gestión de incidentes, gestión de problemas y cambios, pero funciones que no van a utilizar jamás. Es algo a pensar. Estamos hablando de 750 millones de dólares que literalmente van a estar en una gaveta o van a estar en la basura, porque voy a comprar una herramienta sobredimensionada sobre procesos de negocio inmaduros y al final del día voy a perder dinero y la culpa generalmente va a ser de la herramienta cuando realmente fue de la falta de visión y del no entender los objetivos que yo quiero lograr con dicha herramienta es muy importante esto acá en cuanto al estado de la experiencia del empleado como tal en el 2023 tenemos cinco puntos principales el primero ya lo hemos mencionado un lugar de trabajo moderno donde yo tenga internet, particularmente yo como, como Services Senior Manager en GB Advisors, yo trabajo de forma remota, yo estoy localizado en República Dominicana, soy venezolano de nacimiento, mi compañía está en Estados Unidos y estoy aquí en Costa Rica con todos ustedes. Al mismo tiempo estoy recibiendo notificación de todo mi equipo, tanto de preventa, postventa e implementación a través de mi celular. Y puedo aprobar vacaciones, de hecho aprobé una hace un momento. Puedo este, firmar documentos a través de DocuSign y de PandaDoc, todo donde esté parado. Si tengo internet, tengo oficina. Eso es lo primero que tengo que pensar. Un lugar de trabajo moderno. El concepto de los almacenes de cuatro paredes, en donde yo tengo que estar a las 8 de la mañana marcando tarjeta y esperar el sonido del silbato a las 5 de la tarde para saber que yo tengo que ir a mi casa, es una idea del pasado. Tenemos que hacer las paces con eso ya no es un concepto óptimo, ya no es un concepto ágil el de yo atarme a un concepto de cuatro paredes, a una oficina física. Híbrido significa lo mejor de ambos mundos. Así que perfectamente yo puedo tener una comunión de ambas cosas, más adelante lo vamos a ver, unas opiniones de lo que los empleados quieren, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, lugar de trabajo moderno. Lo segundo es las enseñanzas que esta pandemia mundial interminable, y ya le pongo en comillas porque de nuevo terminó este lunes de forma oficial, nos dejó. Lo principal es tenemos que ser resilientes, tenemos que poder soportar los cambios que esta pandemia nos deje, porque el día de mañana va a venir otra pandemia y dentro de unos meses va a venir otra. Esto es una realidad. El COVID fue lo que más nos golpeó, causó 20 millones de muertos aproximadamente en todo el mundo en el tiempo que duró, pero no fue la última, ni tampoco ciertamente fue la primera, y vendrán más. La resiliencia, la capacidad de yo ser el Diablo, de poder mantenerme con el camino de mi negocio a pesar de que yo me vaya para la casa mañana y vuelva otra vez pasado mañana y me vuelva a ir tres días después, es la clave acá. Al respecto de lo de la pandemia. Esta particular pandemia, la primera del siglo XXI, nos trajo algo bastante interesante, un fenómeno que se conoció como la gran renuncia. La gran renuncia fue, y su, me imagino que algunos de ustedes este, en sus compañías lo, lo sufrieron en carne propia, porque esa es la palabra correcta, sufrir, no experimentar. Muchos, muchas personas que fueron a sus casas por el tema de seguridad, de salud, fueron a sus casas con una computadora, con una VPN, se conectaron, como siempre se conectan a su compañía, se pusieron como que, oye, mira, lo que yo estoy haciendo allá en la compañía lo estoy haciendo aquí en mi casa también, con mi perro aquí al lado y viendo mis flores, viendo mis jardines, con mi esposa detrás o esposo o, o mi familia. ¡Cónchale! Qué bien, no sabía eso. Yo pensé que yo solo era productivo sentado en un cubículo con una computadora. Resulta que no, vaya. ¿Qué sucede con lo de la gran renuncia? Que cuando comienzan a abrirse otra vez las compañías. Muchas de ellas no le hicieron de una forma correcta. Recordemos a Elon Musk antes de Twitter, cuando empezó fue una de las primeras empresas que se abrió. ¿Qué fue lo que hizo él? En Tesla empezó a mandar memorándum: ustedes si no me hacen al menos 30 horas semanales presenciales en mi oficina, vayan buscando otro trabajo. Él esperaba tener un golpe de efecto con eso, por supuesto, decir como que no, 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 yo voy, porque oye Tesla, yo no puedo perder ese trabajo. ¿Qué pasa? Es Tesla. Estoy trabajando para Elon Musk, el visionario. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gran renuncia. De 10 personas que recibieron ese memorándum, como 7 dijeron, ah, yo me voy. Ok, buena suerte. <laughs> Así es simple. Le salió la jugada como que... Y eso pasó a nivel global. Yo pongo el, el, el ejemplo de Tesla porque fue uno de los más impactantes. No, claro, es Tesla. Pero eso ocurrió a nivel global. Muchas personas dijeron, no, ya yo me estoy dando cuenta que yo puedo trabajar en mi casa, ¿por qué me obligas a ir a la oficina? Si yo puedo producir lo mismo aquí, ¿tengo que ir a la oficina? Bueno, no, bueno, buena suerte. ¿Qué viene con esto? Que las personas cuando vieron esto, fenómeno dijeron, ok, vamos a hacer un modelo de lugar de trabajo híbrido, vamos a hacer una comunión de lo mejor de ambos mundos. Esto ocurrió particularmente eh, en mi experiencia propia allá en República Dominicana con banca. Muchas agencias bancarias lo que optaron fue por decir, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a tener un compromiso. Dame tres días a la semana para que vengas a reuniones, checkpoints, seguimiento, esa clase de cosas. Y los otros días los puedes trabajar remoto. Y poco a poco, según como vaya la productividad, según como vaya la necesidad, porque por supuesto, cada uno tiene su rol, o mejor dicho, su habilidad. Ya que otra de las cosas que tenemos por el lugar de trabajo moderno es que los empleados ya no se miden por roles. Esa etiqueta de rol de que tú eres supervisor y tienes que ser supervisor y no vas a salir de allí de supervisor. Tú eres técnico, te bautizo como técnico te quedas como técnico. Tú eres contador. Ya no se trata de un tema de roles, se trata de un tema de habilidades. Porque las personas se flexibilizan, sobre todo con un entorno adecuado, como es el entorno híbrido. Entonces, en el modelo de lugar de trabajo híbrido, a medida de que se avanza y yo voy haciendo concesiones, como que bueno, ya en vez de tres días vamos a hacer dos, te voy creando más facilidades, te voy ampliando tu gama de herramientas para que puedas utilizar desde casa y sigas produciendo, empieza a ser más relevante. Lo cual me lleva al quinto punto: que la facilidad y la simplicidad del uso de dichas herramientas de trabajo. Son rasgos definitorios de la experiencia del empleado. Y vuelvo a utilizar la palabra experiencia del empleado. No de la oficina, no de la compañía ni del proceso, del empleado. Porque el empleado al final del día es el que me carga sobre sus hombros y me lleva adelante a la visión empresarial que yo tengo. Así que el empleado debe ser mi principal activo, siempre, en todo momento. ¿Y qué me dice el empleado? El empleado una vez que está en su casa... Y que empieza a experimentar herramientas híbridas de trabajo, herramientas en la nube, herramientas de VPN. Quiere continuar con ellas. El empleado entiende de que la facilidad y la simplicidad del uso de las herramientas es lo principal para él sentirse a gusto y sentirse productivo en las actividades que él hace. ¿Por qué esa experiencia del empleado es importante? ¿Por qué el empleado feliz es importante? En cuatro partes, cuatro eh, vertientes principales. La primera, como lo habíamos mencionado en el caso de, de, de Tesla, es que tengo una menor rotación de empleados. Los empleados son activos valiosos de mi compañía, son recursos muy importantes, en los que yo invierto tiempo, dinero, en forma de entrenamiento, en forma de capacitación y el empleado en forma de experiencia que va adquiriendo. Si yo lo mantengo con una experiencia positiva, si yo lo mantengo feliz, si el empleado dice, no, mira, yo no quiero ir a mi casa, yo, yo me quiero quedar en mi casa y me demuestra, porque no es nada más porque me quiero quedar en mi casa, porque en mi casa yo puedo ver Netflix todo el día y, bueno, el trabajo yo lo puedo ver después, claro que no. El tema es que yo estoy en mi casa y te estoy demostrando que yo estoy produciendo incluso más de lo que yo te producía en mi oficina, caso de la vida real, ocurrió muchas veces, entonces, tengo una menor rotación de empleado, porque el empleado no se me va a ir, le estoy dando literalmente lo que él quiere para estar a gusto y al mismo tiempo en una relación ganar-ganar el empleado me lo está retribuyendo con un incremento en productividad y rendimiento empresarial. Al yo tener mayor productividad y mayor rendimiento empresarial en mis procesos de negocio, voy a tener necesariamente una satisfacción del cliente superior. Lo que es otra cosa importante ya que el cliente es un agente propagador de su experiencia el cliente se puede convertir en un promotor o en un detractor de lo que mi compañía hace. Así que satisfacción de cliente positiva son promotores que yo tengo a nivel de cliente que dicen, oye, haz negocio con esta compañía, porque qué bien se sintió la persona a la que yo llamé y me contestó, sin que el cliente supiera que la persona realmente estaba en su casa, porque no es relevante, es transparente completamente. ¿no? Eso me va a traer más negocio. Voy a incrementar todos mis, procesos, todos mis procesos y con la suma de estas tres eh, vertientes tengo la última, que es algo natural, básicamente, con un empleado que está feliz en su sitio de trabajo, tiene una mayor productividad, tiene las herramientas adecuadas, es un empleado que al ver con la satisfacción del cliente que lo que está haciendo hace la diferencia, va a innovar, me va a crear nuevos procesos de negocio nuevos productos, nuevos servicios y la cadena se va a repetir. Es una relación completamente ganar, ganar. Una nota que al margen, las capacidades digitales, volviendo al tema de la digitalización, eh, se convierten en la vía para volver a considerar las experiencias de los empleados que muchas veces los teníamos relegadas y proporcionar servicios consistentes e ininterrumpidos de la empresa. Recordemos lo que mencionamos de garantizar una tecnología de la información ininterrumpida en una de las primeras láminas. Aquí yo coloqué un pensamiento que muchos de ustedes deben haber escuchado de Sir Richard Branson de Virgin Group. Eh, Sir Richard Branson dijo en una oportunidad y la sigue manteniendo, cuide de sus empleados y sus empleados van a cuidar de su negocio. De allí que la experiencia del empleado está por encima de todo lo demás. Una cosa lleva a la otra. Un resumen, en fin de los desafíos clave que tenemos para ofrecer experiencia, primero que nada, tener en cuenta la opinión del empleado, porque el 91% de los empleados al año 2020, ahora debe estar más alta, era que tenían una expectativa más alta de la tecnología, de su facilidad de uso, de la que tenían antes de hace 10 años. Incluso yo me atrevería a decir de que de tenían una expectativa más alta de la tecnología de hace 3 o 4 años, incluso, o incluso menos. Recordemos que ChatGPT ya está por ya está aquí a la puerta de la esquina, ha facilitado muchísimo la interacción y la automatización del cliente final, este, no existía antes. El problema es que ChatGPT nos puso ya una barra que no podemos ir hacia abajo, tenemos que seguir subiendo. Por otro lado, eh, como contraproducente, es que el 82% del empleados determinó de que hubo una reducción de la productividad y la experiencia de entrega de servicios debido a múltiples procesos mal establecidos. Muchos de ustedes han tenido, y los que se han acercado al boot, algunos de ustedes nos han manifestado, que tienen muchos sistemas inconexos. Tienen un sistema por aquí para hacer una cosa, luego tienen un sistema acá para otra. Tienen que buscar cómo hablan entre ellas, a veces no hablan bien. A veces hay que crear eh, programativamente una integración entre ambas. Eso conlleva errores, ralentización del proceso. La idea es tener todo bajo un mismo techo, por decirlo de alguna manera. Para terminar con el caso de la experiencia del empleado, redefinición del papel de la tecnología, concentrados en la tecnología correcta para el caso. Recuerden, número uno, crear una excelente experiencia del empleado desde el primer día de incorporación, desde el reclutamiento. Comenzar con hacer todo el reclutamiento de forma continua, entregar un paquete de bienvenida, asignarle al empleado material, digamos, como... Eh, el enlace de creación de sus propios usuarios, sus cuentas de correo, carnetización, equipo, todo eso de forma automática, paso por paso, con las herramientas correctas. Conocer también a los empleados, sobre todo esto en el área de servicio al cliente, en sus canales de elección y habilitar experiencia omnicanal. No todos los empleados son buenos en correo electrónico, por redacción, ni todos son buenos en chat, ni todos son buenos en telefonía. Tenemos que hacer una convergencia de todas estas fortalezas que tienen los empleados, pero no multicanal, sino omnicanal. Ofrecer todos estos canales de contacto, pero que todos converjan en una sola vertiente, que debe ser una notificación, por ejemplo, un ticket, o un proceso que se dispare. También, hablando de estos procesos, construir una base de conocimiento integral con soluciones a incidentes y problemas. Esto para que sirva, obviamente, de referencia. Esto es algo básico, ya que el día de mañana los empleados se nos pueden ir, recordemos lo de la gran renuncia, y si el empleado era el único que tenía el conocimiento de cierto proceso o de cómo manejar cierto problema o de cómo abarcar cierta, eh, 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 cierto cliente en particular, si no tenemos registrado de cómo lo hizo, vamos a tener que volver a hacer todo otra vez. Y si vamos donde el cliente a preguntarle lo mismo, el cliente naturalmente se puede molestar, lo que nos llevará a una insatisfacción del cliente en primer lugar. Y cuando tengamos la base de conocimiento, finalmente apoyar a los usuarios finales con soluciones automáticas como el chatbots, por ejemplo, para que los empleados puedan tener respuestas y resoluciones instantáneas, no solo empleados, sino también clientes finales. Así pues, con todo este tema considerado ya de antemano, voy a hacer un paso, ya que veo que me pasé, como siempre, igual el año pasado también me pasé, perdón, me acabo de pasar. Eh, Conversar un poco acerca de Fresh Service es una de las soluciones de nuestro partner del día de hoy, Fresh, eh, Freshwords. Les invito a pasar por el Boot 5 para conocer un poco más de él. Pero básicamente con Fresh Service tenemos una solución que es intuitiva porque es completamente gráfica. Eh, la curva de aprendizaje entre Fresh Service y sus otras aplicaciones es bastante plana porque la experiencia de gráfica del usuario es prácticamente la misma. Es inteligente ya que tiene chatbots. Existe un chatbot en particular que se llama Freddy, que utiliza inteligencia artificial muy similar a ChatGPT, salió antes de ChatGPT, pero es bastante similar, para poder guiar lo que es la experiencia del cliente desde que comienza hasta que se resuelve su problema. Es extensible ya que, recordando el de que no siempre tenemos que tener la herramienta más grande para el trabajo, sino la más óptima, podemos comenzar pequeño y a medida que se crecen los procesos de negocio, Podemos ir agregando módulos a la medida, específicamente los módulos y las funcionalidades que queremos, para siempre tener la herramienta óptima, no la más grande, no la más pequeña, no la más cara ni la más barata, sino la justa a mi medida. No existen dos experiencias de Fresh Service iguales, a menos que las dos salgan en el mismo demo. Finalmente, un modelo de participación en conjunto, ya que Fresh Service es completamente basada en la nube y múltiples. Usuarios y agentes pueden converger sobre ella al mismo tiempo desde distintos canales, tablet, celular, computadora, etcétera, y trabajar en conjunto en un mismo proceso de negocio. Eh, simplificar satisfacción de empleado, unificar experiencia de todas, la, de, de todas las aplicaciones de Freshworks, en este caso, hablando de Freshworks, y fomentar conversaciones inteligentes con bots y agentes virtuales. A continuación, voy a pasar un poco rápido las láminas de, eh, de dos casos de éxito muy importantes. Eh, Simpulse, que logró con mejorar resoluciones en la primera llamada de 24 horas, antes eran dos o tres días, y una satisfacción general del cliente de 75% cuando venían de trabajar con un 40% muy mal por ciento de satisfacción del cliente. Y SyncX. Uh, que tenía equipos que trabajaban en múltiples ocasiones, algo muy típico que pasó durante la pandemia, y un requisito estricto de cumplimiento de SLA por razones regulatorias. Mejoró porque, primero que nada, los, los empleados pueden iniciar sesión y crear rastrear tickets desde donde sea que estén en el mundo, al mismo tiempo y de forma colaborativa, y ya que Fresh Service tiene un módulo de gestión de incidentes bastante robusto, sus SLAs son bastante precisos en el término de cumplimiento, de escalamiento y de notificaciones. Tenemos ahora una sesión breve de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les voy a dejar esta lámina. Les invito a que con sus móviles escaneen para obtener un poco más de información. Esto les llevará a un formulario donde uno dejará sus datos y uno de nuestros técnicos de preventa se comunicarán con ustedes. Ahora las preguntas y respuestas. Si sí, hay alguna, claro.